Hermanos, y aquí estamos alabando al Señor, glorificándolo, llenos de gozo, de júbilo en el Espíritu. Sin embargo, salimos de estas cuatro paredes y podemos convertirnos en instrumentos del diablo. Ahora quiero centrarme un poco en el Evangelio de San Marcos, muy actual. Jesús le hace una pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos que habían compartido con las personas afuera, que habían escuchado la apreciación que tenían acerca de Jesús, le responden muy claramente. Uno dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, el que sea, alguno de los profetas. Esta pregunta es una pregunta muy actual. Si nosotros nos ponemos a preguntarle a la gente del común, a este mundo contemporáneo, ¿quién es Jesús?, las respuestas nos dejarían con la boca abierta. Yo hice este ejercicio en una clase de teología, de introducción a la teología, y salimos a la calle a preguntar quién era Jesús, y realmente quedé así, con la boca abierta. Hay gente que dice Jesús es un extraterrestre. Hay gente que dice eso. Andan leyendo libros por ahí, X o Y, que no los nombro para que no los conozcan, pero sin embargo dicen es un extraterrestre. Hay otros que dicen Jesús es un mito, Jesús es cuestión del pasado. Dirían por ahí un cantante, Jesús es verbo, no sustantivo. Y entonces hay gente que responde de una manera diferente, ¿quién es Jesús? Hay personas que desconocen verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar, antiguamente yo entraba en Estados Unidos a X o Y tienda y me encontraba con algunos artículos religiosos en esta tienda que no es una tienda religiosa. Hoy en día en esta misma tienda se encuentra el Buda, se encuentra el búho, se encuentra una cosa y la otra, porque la figura de Jesús, el nombre de Jesús, se está perdiendo en este mundo contemporáneo. La gente tiene un desconocimiento verdaderamente de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ustedes lo pueden ver, no es nuevo. En el Evangelio vemos una luz de este desconocimiento. Unos dicen que eres Juan, otro que eres Elías, otro que eres alguno de los profetas. Pero el Señor Jesucristo quiere ir un poco más allá. El Señor Jesucristo le hace una pregunta contundente, tajante, a sus apóstoles. Ahora, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y yo creo que esta pregunta es de suma importancia. ¿Quién es Jesús para nosotros? Esa pregunta nos la formula el Señor en esta mañana. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios para nosotros? Y cuando nosotros ponemos esta pregunta delante nuestro y la ponemos como si fuera un espejo, muchas veces descubrimos que tenemos falsos rostros de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos un encuentro íntimo y personal con Jesús, nosotros podemos caer en la cuenta que tenemos falsos rostros de Dios. ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús para nosotros es simplemente un sanador. Vamos a Jesús porque estamos enfermos. Vamos a Jesús para que Él nos sane. Vamos a Jesús para que Él remedie esa enfermedad. Tenemos una falsa visión de Dios. Ciertamente, Jesús es el médico divino. Ciertamente, Jesús es el Dios todopoderoso para el cual nada hay imposible. Ciertamente, Jesús puede obrar lo que quiera en este lugar. Escúcheme muy bien, pero no es la única visión. Hablando con un hermano esta mañana aquí en la sacristía,
Hablamos de un hermano mío, Adrián Moncada, se llama mi hermano, ateo, un hombre antirreligioso, un enemigo de la iglesia. Cuando yo tomé la decisión de entrar en el seminario, después de una vida de desorden, yo nací en cuna protestante, éramos de las asambleas de Dios en Acacías Meta, después pasamos a los Pentecostales Unidos de Colombia. Mi papá, que era un negociante, mi papá era del eje cafetero de Colombia, hace 3 meses partió a la presencia del Señor. Mi papá, un hombre muy religioso en su visión protestante, un hombre muy espiritual, dicen ellos. Pero cierto día mi papá decidió hacer un negocio. Se compró una finca hacia el lado de Mapiripán y la sembró de coca y se volvió prácticamente un narcotraficante. Un hombre con muchísimo dinero, un hombre con una prosperidad en ese mundo muy grande, un hombre de negocios. Tanto que cuando mi mamá cumplió 40 años, el hombre la cambió por 2 mujeres de 20. Imagínense ustedes lo negociante que se volvió mi papá. Pero lo robaron porque le entregaron a una niña de 15 años. 15 años tenía esta niña cuando se fue del hogar y nos abandonó. Abandonó a mi mamá con 7 hijos. ¿Y quién terminó pagando los platos rotos, decimos aquí en Colombia? Dios. Nosotros terminamos odiando a Dios por el abandono de mi papá. Mis hermanos se volvieron ateos, mis hermanas se fueron de la casa. Yo caí en la drogadicción, en el satanismo. Viví una vida terrible, lejos totalmente de Dios, tanto que cuando ya la sociedad no me soportaba, decidieron acabar con mi vida. Ustedes saben que no es oculto para nadie. Aquí en Colombia existían todo lo que se conoce como la limpieza social y me hicieron 5 atentados para matarme, terribles. Me tocó ir de la casa, salir, llegar aquí a Colombia, y aquí en Colombia, aquí en Bogotá, Colombia, me volví una miseria. Caí al cartucho consumiendo vicio, robando en estas calles de Bogotá. Hasta que cierto día Dios tuvo misericordia de mí. Una vez yo estaba en la calle del cartucho y se me vino a mi mente la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Y yo pensé, igual que aquel joven, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí aguantando hambre? Volví después de 3 años a la casa de mi mamá y seguí con una vida desordenada, una vida igual como la llevaba. Y cierto día estaba en una cantina consumiendo alcohol, alcoholizándome, drogándome. Y en esta cantina entró un misionero, entró un predicador laico que me predicó la palabra del Señor. Este hombre me dijo: joven, Dios te ama. Y este Dios te ama me pegó tan duro en el corazón que han pasado 15 años y hoy en día soy sacerdote de la Iglesia Católica. A la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Porque para Dios nada hay imposible. Aleluya. Hermanos, yo entré a la iglesia acompañado por este hombre. 1 año me rehabilitaron de la droga y del alcohol. Después me sacaron del país, por eso vivo en Nicaragua, porque el padre fundador dijo: no lo dejo en Colombia porque usted puede caer nuevamente. Me sacaron a Nicaragua. Yo entré a esta casa, a esta comunidad. Yo me enamoré de Dios. También dejé la droga, dejé el alcohol, dejé esta vida desordenada. Pero cuando yo puse los ojos en mi familia, Dios mío, una familia totalmente disfuncional. Mis hermanos en el ateísmo, en el alcohol, en el adulterio. Mis hermanas todas vivían en unión libre. Mi mamá, una mujer alcohólica, empedernida en el alcoholismo. Y yo fui al Santísimo a pedirle al Señor que tuviera misericordia de mi familia. Y Dios me regaló a mí un texto bíblico, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Dios es fiel, poderoso Dios, hermanos, que cumple su palabra. No tengo la familia modelo, no la tengo,
pero toda mi familia le sirven al Señor para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tenía un hermano ateo, blasfemo, enemigo de Dios y de la iglesia, me llamaba a insultarme, que me saliera de esta farsa que él llamaba iglesia católica. Y un día lo invité, le dije yo, si usted me quiere ver, venga a la misión, lo acompaño, o lo invito a que me acompañe. Y mi hermano, dicen los mexicanos, me tomó el avión, se fue conmigo a una misión en California, estábamos precisamente en un pueblo llamado Fremont, California, y bajaron una señora en una silla de ruedas, una camilla. Ustedes saben que los ateos se la dan también de muy humanos, muy humanistas. Y entonces cuando mi hermano vio que estaba bajando esta mujer, fue y le ayudó y le preguntó, ¿cuántos años lleva usted en esa camilla? Le dice, 25 años. ¿Y usted qué viene a hacer a esta iglesia? Dice, vengo porque dicen que hay aquí un cura que ora por los enfermos y necesito que Dios me sane, le dice la señora. Mi hermano se le burla a la señora, se le ríe en la cara, la pone al frente del altar y estamos predicando la palabra del Señor y empezamos a orar. Y esta mujer empezó a temblar y empezó a sonar como el maíz pira, por dentro de ella sonaba como si fuera maíz pira, así toc, 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 sonaba. Y la gente empezó a tomar, saber qué estaba pasando. Y entonces esta mujer se levanta después de 25 años sin caminar, se levanta de esta camilla, de esta silla de ruedas. Y no solamente se levanta, sino que esta mujer, como dice San Juan en el capítulo 5, toma tu camilla y vete, levanta la camilla y empieza a caminar por toda esta parroquia. Y cuando yo volteo a ver a mi hermano, está atrás, al medio de la iglesia, arrodillado, le llamo yo la unción del moco, ¿eh? Está arrodillado, bautizado por el Espíritu, sudando, llorando, de rodillas, peleando con Dios, como Jacob, Génesis 28, no te suelto hasta que no me bendigas. Mi hermano dice a él que estaba teniendo una visión del Espíritu. La visión de él era que él sentía la presencia de Dios, pero le decía, tú me abandonaste, le decía Dios, tú me abandonaste. Y veía un crucifijo como este dándole la espalda. Escúcheme muy bien, escúcheme muy bien. El crucifijo voltea a ver a mi hermano y le dice, no, el que me abandonaste fuiste tú. Y empieza Dios a mostrarle la vida, la vida, la vida, la vida. Cuando por el pecado empieza mi hermano a abandonarlo, mi hermano tenía un falso rostro de Dios. Mi hermano tenía a Dios como un Dios vengador, como un Dios malo, como un Dios que abandona a su pueblo. Y en ese diálogo Jesucristo le hace esta pregunta, ¿quién soy yo para ti? Mi hermano no tenía la visión de este Dios de amor, de este Dios de misericordia, de este Dios de bondad, de este Dios poderoso. Era un Dios enemigo, un Dios malo para él. Y en ese lugar mi hermano se convierte, y de ese ateo hoy en día es un hombre que lleva 4 años estudiando para ser diácono permanente en la iglesia católica. Aleluya. Qué bonito esto. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Cuál es el rostro de Dios que nosotros tenemos? ¿Por qué razón estamos buscando de Jesús? ¿Por qué razón estamos detrás de Jesús? Tal vez tenemos ese Dios médico, o tal vez ese Dios que es administrador económico, que solamente lo buscamos cuando tenemos un problema financiero, un problema económico, y necesitamos que el Señor nos solucione ese problema. ¿O cuál es la visión que tenemos de Dios? Hay gente que tiene el Dios bombero. ¿Cuál es el Dios bombero? El Dios que apaga el incendio. Se encendió la casa, viene el bombero, pero después de que apaga el incendio, Señor bombero, vete, porque no te necesito. Esta es la visión que muchas personas tienen de Dios. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de Dios? Escúcheme muy bien, le pregunta al Señor,
¿quién soy yo para ti? Y hoy Jesús te la formula. Hoy Jesús te pregunta, no sé cómo es tu nombre, ¿quién soy yo para ti? ¿Cuál es el rostro que tú tienes de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Entonces sale en medio de los apóstoles uno llamado Pedro. Y según el Evangelio de San Marcos, Pedro lo reconoce, le dice, tú eres el Mesías. Le dice Pedro, tú eres el que ha de venir, tú eres el Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres el Hijo de Dios, le dice Pedro a nuestro Señor. Lo reconoce como el Salvador. Tú eres el Mesías. Tú eres el Dios con nosotros. Tú eres el Emanuel. Tú eres el Hijo de Dios. San Marcos no lo dice. San Mateo sí. San Mateo en el capítulo 16, versículo 16 en adelante, sobre todo el 18, el Señor Jesucristo, y después de esta profesión de fe que hace Pedro, el Señor se devuelve y le dice, pues tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice San Mateo en el capítulo 16, versículo 16. Ahora yo les digo, mis hermanos, nosotros también tenemos que reconocerlo a Él, reconocerlo como nuestro Señor, reconocerlo como nuestro Salvador, reconocerlo como el Rey en nuestra vida. Y para poder reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos que hacer primero una cosa: renunciar a todo aquello que no es de Dios. Renunciar al demonio, renunciar al pecado y sus consecuencias, renunciar a todo aquello que me separe de Dios, de la iglesia, que me separe de la Virgen, de la oración, a todo aquello que me esté haciendo daño. ¿Por qué tenemos que renunciar? Porque nos puede pasar lo que le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? En un momento Pedro, o San Pedro, fue instrumento de Dios. Vea qué reconocimiento tan bonito. Vea qué reconocimiento tan hermoso. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha de venir, el Dios con nosotros, el Emanuel. La boca de Pedro se convirtió en un lápiz de poeta para alabar a Jesús de Nazaret. Estaba siendo instrumento de Dios. Escúcheme muy bien. En ese momento era instrumento de Dios. El Señor Jesucristo muy bien sabe que no hay gloria sin cruz. Y entonces el Señor empieza a explicarle de los tres anuncios de la pasión, aquí encontramos uno, empieza a explicarle cómo iba a morir, cómo lo iban a ejecutar, cómo lo iban a matar. Y sin embargo Pedro lo llama a un lado y empieza Pedro a decirle al Señor, a increparle al Señor, a ordenarle al Señor directamente que esto no puede pasar, que esto no puede ser así. Entonces el Señor voltea a ver a Pedro y delante de los discípulos le da una orden: apártate de mí, Satanás. ¿Qué significa esto? Que en un momentico usted puede ser instrumento de Dios. Y estamos en este santuario alabando, glorificando, llenos del Espíritu, pero salimos. Fuertes aplausos al Señor. ¡Quién vive! Hermanos, y aquí estamos alabando al Señor, glorificándolo, llenos de gozo, de júbilo en el Espíritu. Sin embargo, salimos de estas cuatro paredes y podemos convertirnos en instrumentos del diablo. Cuando verdaderamente salimos no a alabar al Señor, no a glorificar al Señor, no a dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios, el que ha de venir, el resucitado, sino que sencillamente salimos a hablar mal del prójimo, salimos a dañar lo que hemos hecho y recibido en estas cuatro paredes parroquiales. Usted puede ser instrumento de Dios o también puede ser instrumento del diablo. Es muy típico en medio de nosotros los católicos que hayan personas que lleven amuletos.
Yo llegué hace dos días de Tierra Santa y muchas personas cargan unas manillas con unos ojitos o con una manito. Eso es un amuleto musulmán que se llama el ojo de Dios o la mano de Fátima. Y por ahí he saludado a algunas personas y les ve uno eso. En Estados Unidos es muy típico ver personas que van a la iglesia y van a la botánica, le llaman ellos. ¿Qué es la botánica? Un centro de adivinación y de magia. En un momentico podemos ser instrumento de Dios y en el siguiente momento instrumento del diablo. Entonces, para yo no ser instrumento de Dios en un momento y después del enemigo, lo primero que tengo que hacer antes de reconocer a Jesús de Nazaret como mi Señor y mi Salvador, yo tengo que renunciar a todo aquello que no le da la gloria a Dios en mi vida. Amén. Fuertes aplausos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si usted no renuncia y usted sigue viviendo, al contrario, sigue siendo usted profeta de calamidades, tal vez el Señor le repita la dura palabra que le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Qué significa Satanás? La palabra Satanás es una palabra hebrea que en griego se dice diablo o diabolos. Es el que lanza la división, el que divide la voluntad. Romanos 7:14. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero, diría San Pablo. Eso es ser Satanás, instrumento de división para el otro. Si usted no quiere ser ese instrumento de división y que el Señor lance esta palabra, usted tiene, escúcheme muy bien, y lo vamos a hacer en un momento, que renunciar a todo aquello que no le dé gloria a Dios en su vida, y al contrario, abrirle el corazón a Jesús y reconocerlo como su Señor, como su Dios y como el Salvador de su vida. Aleluya. Cuando usted hace esto, se cumple la palabra, el evangelio, el final de esta pericopa, de esta parte del evangelio que hemos leído. Dice el Señor: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo, que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Qué es tomar esa cruz? Es tomar la realidad de cada día. No es pedir cruces. Yo admiro a la gente que pide cruces, gente que pide sacrificios, enfermedades. Es admirable, no lo comparto. Es admirable, yo no sería capaz de hacerlo. ¿Qué es la cruz de cada día? Lo que a usted le toca vivir, pero negándose a usted mismo. Porque cuando usted se niega a sí mismo, Jesucristo nace y la luz de la gloria de Dios viene a iluminar su vida y a iluminar su corazón y a iluminar su familia, hermanos y hermanas.